been the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius. There was an age undreamed of. Let me tell you of the days of high adventure. Soy Yugo y bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor. Y para el que no haya entendido esta breve introducción, pues se debe a que más o menos es una de las cosas más importantes que se trataron en el Warriors Den de ayer. Y es que parece que es una de las cosas primordiales que hay que hacer en el juego. Desde luego, nerfear el emote del conquistador y ajustar el audio, que lo van a hacer próximamente para que no moleste a los jugadores. Bueno, el motivo de que haga este vídeo es que he estado revisando el canal, ¿vale? Y me he dado cuenta que la mayoría de los comentarios, sobre todo los más recientes que me habéis ido dejando en el canal, son cosas negativas, hablando mal de For Honor. ¿Qué está pasando con For Honor? ¿Va a morir For Honor? ¿Por qué va tan mal el juego? Y bueno, quiero hablar un poquito sobre este tema. Por ejemplo, nos deja César Martín un comentario que dice: yo solo pido los servidores dedicados, el juego me va muy mal, hace 3 días lo compré, estoy pensando en pedir reembolso. Bueno, debo de decir que los que hayáis seguido el canal, hice un directo de For Honor, ¿vale? Pues al poquito de salir los nuevos personajes, el Highlander y el Gladiador, y como ya sabéis, tuve un montón de problemas en ese directo, se caían las partidas, había bugs gráficos, tardaban en encontrar un montón, cuando encontraba una partida salían errores más que en la vida, no sé por qué desde que está la temporada 3, así que te doy la razón en eso, César Martín, ¿qué quieres que te diga? El juego va bastante mal, desde que se ha lanzado esta temporada 3 sobre todo, no sé qué está pasando muy bien con For Honor, pero bueno, vamos al siguiente comentario que dice Germán Salvador: para muchos mataron a muchos personajes, entre ellos al Centurión, ojalá y checaran eso, el juego ya no es atractivo de jugar. Bueno, he visto muchos comentarios como este, ¿vale? Quejándose sobre los cambios que están teniendo lugar constantemente en los personajes, que si dejan a un OP, que si bajan a otro, que si dejan a un inútil, que qué pasa, que por qué no paran de cambiar los personajes. Bueno, yo más que fastidiarme este asunto, que es los retoques de balance, que es una cosa normal en un juego PvP, me fastidia el que digan que van a poner cosas, que esto lo he leído un montón en el canal, y que luego no aparezcan, como puede ser el tema de cambiar la rompeguardia, los parries a los ligeros, que nos dijeron que iba a estar en esta tercera temporada, y sí, supuestamente va a estar en esta tercera temporada, pero ¿cuándo? Pues nada. Nadie lo sabe. El siguiente comentario de Jesús Barrón dice: ¿por qué no me aparece el competitivo? Bueno, ya lo dije en el directo, te contesto porque no está. Básicamente, desde el lanzamiento de la tercera temporada se supone que íbamos a tener el competitivo, se supone que íbamos a tener partidas clasificatorias 1 versus 1 en esos torneos. Pues también han tenido errores con eso y tampoco aparece el modo competitivo, así que tenemos que esperar. Supuestamente esta semana lo tendremos, pero no se sabe, no se sabe nada. Otro comentario, Amin Faradi dice: hola Yugo, mi NAT era abierta, pero de repente la actualización de la Season 3 me sale desconocida. ¿Será por la actualización del juego o cuál es mi problema? Bueno, Amin Faradi, debo decirte que este es un problema que lleva pasando un montón de meses. De hecho, una época en la que dejé de jugar For Honor fue por culpa de esto, ¿vale? Cada vez que sacan una actualización, no lo sé por qué, se pone la NAT en estricta, en roja. Siempre os digo que reiniciéis el router porque la mayoría de las veces lo soluciona, pero hay en ocasiones que no, y creo que a nadie le hace gracia comprar un juego, configurar todos los puertos, dejar el router perfecto, que te pongan la NAT en verde y cada vez que haya una actualización, pues que no puedas encontrar partida, que no puedas jugar de forma adecuada porque todo esto se reinicia. Otro comentario por aquí, XX Minecraftero Rex dice: cuando quiten el agarrar, este juego será decente. Como ya digo, muchas quejas sobre las mecánicas del juego. Alula Loli dice: cuando el rompeguardia deje de ser tan spameado y los empujares, imagino que te refieres a los empujones, dejen de ser spameados también, imagino, este juego será bueno. Otro comentario, por ejemplo, de Connor Galáctico, que dice: no, no tienen abandonado el juego, para nada, el contenido es muy poco y parece que ya ponen más contenido, pero cuando van a acabar las temporadas. Esto es una cosa en la que te doy la razón. Iniciamos una nueva temporada, tenemos nuevos mapas, tenemos nuevos héroes, pero sí que es cierto que después de 3 días jugando ya se le ha sacado el jugo a todo esto y luego esperan 3 largos meses hasta la siguiente temporada y que pongan contenido real, porque mientras tanto lo que tenemos son cosas visuales, ¿no?
emotes, efectos, ejecuciones, atuendos, adornos. Así que tengo que darte la razón, porque al final 3 meses de temporada esperando que salga nuevo contenido en la siguiente temporada se puede hacer un poco repetitivo las partidas, se puede llegar incluso a hacer aburrido. Y nada, chicos, pues simplemente quería hablar esto con vosotros. Simplemente son algunos ejemplos de comentarios. De hecho, me he ido a la página de comentarios y los comentarios más recientes he cogido entre ellos, porque como ya digo, lleváis varios días diciéndome varias cosas por el estilo y no es plan de coger todos los comentarios que me habéis dejado, porque como ya digo, son muchos. Me gustaría saber vuestra opinión, por favor, sobre este tema. ¿Pensáis que For Honor va por mal camino? ¿Pensáis que está empeorando? ¿Pensáis que no se puede jugar de acuerdo? ¿Estáis a gusto vosotros? ¿Estáis cómodos ahora con el juego? ¿Cambiaríais alguna cosa? ¿Empezáis a estar ya cansados también del juego? ¿O por el contrario, pensáis que lo están haciendo bien y tenemos que tener paciencia y esperar a que arreglen todo? Bueno, me gustaría que dijeseis un poquito en qué bando situáis vosotros. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya molado la intro. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con este juego. Y cualquier cosa que me queréis decir, por favor, aquí abajo en comentarios. Y si no, en mi Twitter, @yugogames3y. Veremos cómo evoluciona For Honor, veremos qué pasa con el juego. Y dicho todo esto, me voy a despedir y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.